La Tierra como planeta puede considerarse que está formado por una sucesión de esferas, unas contenidas en otras, de tal forma que si hacemos un corto tendremos la siguiente imagen. Tiki. 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 Tiene núcleo, manto y corteza. 3.500 kilómetros y 2.800 kilómetros. Y me dice, si el manto tiene una amplitud aproximada, así ya la he puesto, ¿cuál será el volumen del manto? Pues el volumen de una esfera es 4 tercios de pi r cubo, ¿no? Y el radio aquí sería, del manto sería hasta aquí, 3.500 más 2.800 kilómetros. Ojo, cuidado con las unidades, ¿eh? No te lo piden unidades. Así que yo lo voy a hacer en las unidades que me dan, que son kilómetros. Entonces el resultado sería en kilómetros cúbicos. 6.300 kilómetros. Entonces el volumen sería 4 tercios de pi por 6.300 al cubo. Entonces, calculadora. 4 por pi por 6.300 al cubo. Partido 3. 1,04739444 por 10 elevado a 12 kilómetros cúbicos. Esto te lo ponen con trampa, ¿vale? Porque te lo van a pedir en decimal, normal. Yo lo voy a escribir normal. Sería 1, y ahora tengo contado 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 kilómetros cúbicos. No veas ni tierra ahí. Que son, ya que estamos, un trillón de kilómetros cúbicos. Dos o tres camiones de arena. Se lo lleva ahí, en un momento te lo trae. Sí, sí, y luego lo pasa, como son 12 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 3 más. Me lo da en notación científica. Pero yo no lo quiero en notación científica. Ah, que se lo da, pues yo lo he hecho al revés. Ya está, esto es. ¿De verdad? Espérate, espérate, que no lo hemos hecho bien. Porque me pide el volumen del manto. Y yo calcular de todo, mal, mal. Ahora hay que calcular el volumen del núcleo y restárselo. Muy mal. Venga, el volumen del núcleo sería. No, claro, hemos calculado el volumen de todo. Ahora vamos a restarle este y ya está. Pero no me había dado cuenta. Estaba yo pensando en otra cosa. Esto sería el volumen del núcleo. Y esto es el volumen total del núcleo más el manto. Voy a poner. Eso es muy importante lo de los enunciados. Me equivoco yo y se equivoca todo el mundo. Todo el mundo se puede equivocar, hay que tener cuidado. Esto es 1,79594,38 por 10 elevado a 11 kilómetros cúbicos. Y entonces el volumen del manto sería este, el total, 1,04739444 por 10 elevado a 12 menos
1,795943 por 10 elevado a 11. Que yo pongo todo esto porque una vez un profesor me bajó la nota por redondear. Y le dije, sí, ¿no? Pues ya no redondeo más. Ahora te vas a tragar el examen con todos los decimales. Es que tardan más, digo, me da igual. Y da 8,678, mira, aquí voy a redondear para llevarme la contraria, kilómetros cúbicos. Y yo lo voy a poner en decimal, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kilómetros cúbicos. 867.800 millones de kilómetros cúbicos.